Hola chicos y chicas, bienvenidos una vez más a esta es su casa a tejer con Isabela. En esta ocasión vamos a tejer el resorte doble. Este es el derecho y este es el revés. Se llama doble porque nos está dejando en dos partes su tejido. Es una muestra muy bonita, es reversible y es fácil de tejer. Podemos tomar los puntos que querramos, nos sirve para tejer los puños, lo, las pretinas de los pantaloncitos de los bebés y, y en las capotas también. Podemos por aquí, por el centro, podemos pasar un resorte o un elástico. Y empezamos. Para nuestra muestra vamos a coger 20 puntos. 2, 3, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

26, 27, 28, 29. 30. Siempre cogemos doble las agujas para que al tejer la primera vuelta no nos quede tan apretado. A partir de esta vuelta empezamos con nuestra muestra. Punto revés, orillo. Tejemos punto derecho. Y el punto revés lo pasamos sin tejer. Punto derecho. Punto revés lo pasamos sin tejer. Y nuestra hebra la pasamos por el centro. Punto derecho. El punto revés sin tejer. Derecho. Punto revés sin tejer. Derecho. Punto revés sin tejer. Derecho. Punto revés sin tejer. Así toda la fila. Derecho. Punto revés sin tejer. Derecho. Punto revés sin tejer. Derecho. Punto revés sin tejer. Derecho, punto revés sin tejer. Derecho, punto revés sin tejer. Punto derecho, revés lo pasamos sin tejer. Derecho, el revés lo pasamos sin tejer. Derecho. El revés lo pasamos sin tejer y punto revés oricho. Por el lado revés de nuestro tejido, tejemos de la misma manera. Punto revés, tejemos punto derecho y el revés lo pasamos sin tejer. Nuestra hebra siempre va por el centro del tejido. Derecho. Y el revés lo pasamos sin tejer. Derecho. Y el revés lo pasamos sin tejer. Derecho. 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 El revés lo pasamos sin tejer. Derecho, el revés lo pasamos sin tejer. Así hasta terminar la fila. Derecho, el revés lo pasamos sin tejer. Derecho, el revés sin tejer. Derecho, el revés sin tejer. Derecho, el revés sin tejer. Derecho. El revés sin tejer, derecho el revés sin tejer, nuestra hebra siempre va por el centro de nuestro tejido. Derecho. El revés sin tejer, punto revés oricho. Esta muestra es reversible y en esta fila iniciamos como si fuera la primera. La primera parte del tutorial. Espero que esta muestra les haya gustado. Que me dejen su dedito arriba, sus corazones y todos sus comentarios. Después de muchas vueltas, así quede nuestro tejido. Es un tejido reversible: este es el derecho y este es el revés. Podemos seguir aquí nuestro tejido si queremos hacer un puño. Les muestro cómo nos va a quedar por el centro donde podemos pasar aquí un resorte o un elástico. Espero que esta muestra les haya gustado. Nos vemos en un próximo tutorial. Chao, chao.